Saludos, hoy hablaremos del gran protagonista de esta semana, el esperado título Elden Ring, la nueva obra de Hidetaka Miyazaki junto al creador de Juego de Tronos George Raymond Richard Martin. El esperado título ha tenido esta semana muchos rumores y la semana pasada también había salido algún que otro rumor, yo os voy a aclarar todo esto de los rumores, bueno empecemos. Elden Ring, fue una de las grandes estrellas que brillaron fuerte en el E3 del año pasado, el título se confirmó en la conferencia de Microsoft, pero a pocas horas de la conferencia alguien de Bandai Namco se le fue un poco la mano con el ratón y filtró todos los títulos de la compañía, donde se confirmó que la nueva obra de Miyazaki junto al creador de Juego de Tronos, tal y como confirmó una fuente anónima que filtró que ambos estaban trabajando en un proyecto muy ambicioso, y sería el proyecto más grande creado por From Software junto a Bandai Namco. 28 de mayo, salta un rumor de que Elden Ring ya estaría prácticamente acabado en cuanto al contenido de la obra. El juego está completo, en términos de contenido, es jugable de principio a fin. Están en la fase de arreglar bugs, optimizar y hacer ports a la próxima generación. 2 de junio, salta otro rumor de que está teniendo problemas en su registro en la oficina de patentes de Estados Unidos. Según el portal Respawn First, solicitó una marca comercial para Elden Ring a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos el 18 de junio de 2019, y después de una larga espera, la Oficina de Patentes de Estados Unidos denegó dicha solicitud. 5 de junio, salta otro rumor y esta vez viene de un periodista de Game Informer, donde dice en su cuenta de Twitter: no voy a comentar específicamente sobre Bloodborne en los rumores de PC, pero es suficiente para decir que los fanáticos de From Software probablemente tengan muchas razones para estar felices en los próximos 2 años. Donde un usuario sorprendido le dice: ¿qué? 2 años. Y el periodista le responde: las cosas que la gente piensa que están llegando a 2020 podrían no llegar a 2020 o incluso mostrarse en 2020. Análisis de todo esto, ¿es verdad estos rumores? Mi respuesta es que son todos falsos esos rumores, donde miembros de la cuenta oficial de Reddit de Elden Ring, ya han hablado sobre todo esto, ya que por Reddit se montó un buen pollo con estos rumores, esto es lo que dijeron, ya que lo tengo traducido al español el comunicado oficial. Importante, aclaraciones para una publicación teórica reciente sobre la marca registrada Elden Ring. Hola chicos, ha sido un día loco desde que una publicación con una teoría sobre la falta de noticias se hizo muy popular en el sub. Entendemos que hay mucha confusión sobre por qué se eliminó la publicación, y se vio favorecida por la falta de explicación del equipo de Mox. Con esta publicación, me gustaría explicar qué falló y por qué se eliminó la publicación. Aquí hay algunos hechos importantes para entender. 1. La publicación, aunque bien investigada, es una teoría y contenía algunas imprecisiones significativas. 2. Esas imprecisiones condujeron al hostigamiento de una parte inocente, viniendo y concentrándose desde este subreddit. 3. Este no es un buen aspecto para nosotros o para From Software, por lo que tuvimos que eliminar las publicaciones mientras encontramos más información. Desde entonces, se ha dejado claro que el problema está en otro lugar, sin embargo. 1. No hay confirmación oficial sobre el impacto de esta situación de marca registrada en el calendario de lanzamiento y las noticias. 2. Los expertos que los miembros de este subreddit han considerado previamente como confiables han declarado que esta teoría es incorrecta, estos expertos no están verificados por nosotros, así que siempre pizca de sal. 3. Nuestra propia comprensión de la línea de tiempo de lanzamiento no coincide con esta teoría, y dudamos mucho que sea el factor determinante. ¿Y qué hay de la publicación? 1. Tuvimos que eliminar la publicación para evitar brigadas. Esto se extendió a por qué eliminó la publicación ya que las aclaraciones no estaban en su lugar. 2. Deberíamos haber hecho esta publicación explicando cosas antes, pero queríamos obtener la mayor cantidad de información posible para evitar malentendidos o crear más confusión. 3. Intentamos ser rápidos y receptivos, sin embargo, permítale al equipo de mods el hecho de que también somos seres humanos con vidas y horarios, por lo que cuando tenemos que hablar entre nosotros nos lleva varias horas coordinarnos ya que los mods están ubicados internacionalmente. ¿Podemos hablar de esto en el sub? Sí, puede, pero, debe ser extremadamente rechazado para que quede muy claro que la otra parte no tiene la culpa. También debe quedar muy claro que esto es especulación y no en realidad lo que está sucediendo. Todos estamos desesperados por recibir noticias, y cada programa de juegos nos supera constantemente.
pero las revelaciones están llegando, y queremos estar de buen humor para eso. Tenga esto en cuenta al hacer publicaciones, y no dude en contactarnos a través de ModMail en cualquier momento. Como veis, han dejado claro que todo lo que se está hablando y rumoreando son todo gilipolleces, y no tenéis que fiaros de esos rumores. Bueno, eso es todo por el momento, dejadme vuestros comentarios sobre todo esto, saludos y hasta la próxima.